Estimados, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Antes que nada, agradecerles por su presencia el día de hoy en este webinar de importancia de la implementación de la huella de carbono neutral. Mi nombre es Carla Guamaní, estoy a cargo del equipo de la Subdirección de Cartera de Proyectos de PromPerú. Estamos realizando este webinar conjuntamente con Libélula y Nexos Más Uno. Me gustaría presentarles al señor Daniel Córdoba Espinosa, quien es el director de la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales de PromPerú, para que pueda darle algunas palabras de bienvenida y poder iniciar esta presentación. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Ya me presentó Carla, a nombre de PromPerú y de la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales. Nuevamente quiero darles la bienvenida a este webinar, resaltando básicamente la importancia del tema que vamos a discutir hoy. Como ya lo deben haber visto desde hace un tiempo, los esfuerzos públicos y privados que buscan la eliminación de emisiones de CO2 a nivel mundial ya están entre nosotros. Solo por mencionar algunos casos o ejemplos, en el sector exportaciones ocurrió hace poco un hecho importante. Ricaurte Vázquez, el administrador del Canal de Panamá, por ejemplo, anunció que dicha vía interoceánica será carbono neutral antes del final de esta década. Si vamos un poco más al norte, en Estados Unidos, General Electric, uno de los generadores de electricidad más importantes a nivel mundial, también apunta a que para el 2030 sus más de 1.000 instalaciones reduzcan sustancialmente las emisiones de dióxido de carbono. Este tipo de iniciativas lo estamos viendo en diversos sectores y también, por ejemplo, se observa en el sector de alta tecnología, donde Apple anunció que invertirá 200 millones de dólares en la protección de los bosques para ser neutral en carbono. Yendo más cerca al caso latinoamericano, tenemos a Colombia, donde su Ministerio de Ambiente lanzó la estrategia Colombia Carbono Neutral, con el propósito de reducir en los próximos 9 años las emisiones de gases de efecto invernadero en 51%, y cuyo gobierno se ha propuesto alcanzar la neutralidad del carbono en el 2050. Todos estos anuncios, viniendo del sector privado, del sector público, ¿qué es lo que nos están diciendo en conjunto? Y esto es una voz cada vez más fuerte y más creciente a nivel mundial, que estamos ante una problemática global que no se puede postergar más y que felizmente cada vez se toma más en serio. Y que este no es un tema que solo esté respondiendo a una agenda denominada a veces progresista o que es un tema que solo esté de moda, sino que se tiene el sólido objetivo de llamar a una verdadera disminución progresiva y responsable del dióxido de carbono a nivel mundial. Desde el lado del Estado peruano, ¿qué es lo que hemos estado haciendo recientemente para atender este problema? En diciembre del año pasado, el Perú se propuso reducir sus emisiones al 2030 en aproximadamente 40%, priorizando en sus planes el apoyo a la lucha contra el cambio climático, la cual es una meta que estamos compartiendo con la empresa privada, la cual ya está haciendo esfuerzos importantes para compensar la emisión de huellas de carbono. Y esto, como ya lo he mencionado, es algo que un esfuerzo al cual se vienen sumando cada vez más instituciones de la sociedad civil, de la empresa privada. En cuanto a los esfuerzos del Estado, nuevamente, sin ir muy lejos, el pasado 22 de abril, nuestro país, representado por el ministro de Ambiente, Gabriel Quijandría, participó desde el Santuario Histórico de Machu Picchu en la cumbre de líderes sobre el clima, que fue convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la cual se desarrolló, obviamente, en formato virtual. Lo que quiero destacar es que la presencia de nuestro país en esta cumbre adquirió una importancia, especial porque entre los participantes, además de contarse a las principales economías del mundo, estuvieron también estados que son responsables de nada menos del 80% de las emisiones globales de CO2. Y al mismo tiempo estuvieron presentes varios de los países que son más vulnerables a los efectos del cambio climático a nivel global. En fin, recapitulando. Tanto líderes políticos como influencers ambientalistas, medios de comunicación, por otro lado, y sobre todo una creciente parte de la sociedad civil a nivel mundial, vemos que todos están alineados hacia un mismo fin, que es alcanzar la carbono neutralidad. Y aquí viene la pregunta importante, ¿no? ¿Qué es lo que implica todo esto? Ok, es un objetivo, es un fin, pero ¿qué es lo que eso trae? Lo que significa esto es que debemos lograr que los gases de efecto invernadero sean equivalentes a cero.
y asegurar los medios y acciones para que esta meta global fijada para el 2050 se haga realidad. Desde el lado del Perú es la meta que tenemos porque es también importante y tiene una repercusión en nosotros como país. Todo esto igualmente todavía podría sonar un poco técnico para una gran parte de la sociedad. Y es aquí donde invito a cada uno de los que están aquí presentes, interesados en el tema, a convertirnos en embajadores en cierta forma del carbono neutral, haciendo que todo lo complejo se vuelva de fácil asimilación para poder impactar y comprometer de esa forma a nuestros semejantes y a la sociedad peruana. ¿Esto por qué? Porque quizás sea que la mayoría de la gente esté actuando con intención, o tal vez de forma inadvertida, muchos de nuestros semejantes, muchas personas aquí en la sociedad son ya ecoeficientes. Por ejemplo, reciclando a menor o mayor escala, manejando de forma adecuada los residuos sólidos, ahorrando energía en sus hogares, transportándose en bicicleta cuando se puede, incluso caminando distancias cortas en lugar de usar un vehículo motorizado. Desde el hogar hacia el exterior podemos liderar acciones importantes cada uno de nosotros y acciones también fácilmente realizables para lograr esta carbono neutralidad. Sin embargo, la gran mayoría de la población, las personas del campo y de la ciudad, no pueden quedarse solos en el cumplimiento de este gran objetivo. Nosotros como organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, somos por tanto los llamados a caminar con ellos, a llevarlos y tratar de liderarlos hacia este fin. En especial, y aquí destaco bastante la realización, a través de la realización de eventos como este webinar sobre carbono neutral. Yo creo que es bastante importante y desde PROMPERÚ tratamos de impulsar toda la medida de lo posible la generación de espacios de este tipo donde podemos propiciar el análisis y el debate de soluciones que promuevan la conservación del medio ambiente. Pero todavía más importante que eso es ir al siguiente paso, ¿no? Llevar todo esto hacia acciones concretas, delinear estrategias, y que estas acciones también sean eficientes y permitan sobre todo viralizar o masificar esta apuesta por el carbono neutral, acercarla al público, hacerla digerible, hacerla fácilmente entendible, y conseguir pues que compren ellos como sociedad esta meta, ¿no? Yo creo que esto es bastante relevante y todavía lo va a ser más si es que nuestro papel como embajadores genera conciencia en todos nuestros semejantes. Y si llevamos esta pasión por preservar el planeta a todos, sobre todo desmitificando la percepción de que alcanzar la carbono neutralidad es algo técnico, que no forma parte de nuestras vidas, que es algo alejado o muy difícil de realizar, cuando en realidad es un objetivo que se va alcanzando poco a poco, ¿no? Hay cada paso que se puede dar para buscar un futuro mejor y pasos que nos van a llevar a este objetivo de carbono neutralidad. Y siempre teniendo en mente que, claro, en un futuro tal vez las cosas puedan ir mejorando en el camino hacia ese objetivo, en términos de la calidad del medio ambiente, pero en última instancia también es importante pensar en las futuras generaciones, en aquellas personas que queremos y que van a continuar en este planeta después de nosotros, ¿no? Creo que ese es el mensaje que les queremos dar desde PROMPERÚ. Nuevamente renovar nuestro compromiso y nuestros esfuerzos por impulsar este objetivo y sumarnos a las iniciativas que vengan del sector privado. Y bueno, sin más que agregar, nuevamente les agradezco a todos por su presencia, espero que encuentren este evento de suma utilidad y que lo disfruten bastante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. De todas maneras, me gustaría aprovechar la oportunidad para presentar a Javier Perla Álvarez. Él será el ponente en esta presentación. Él es gerente de negocios sostenibles de Libélula. Y me gustaría dar una pequeña introducción sobre él y un poco su experiencia para que sepan cómo es que viene trabajando. Él es ingeniero forestal de la Universidad Agraria de La Molina, cuenta con un posgrado en negocios forestales de la Universidad del Pacífico. También ha liderado proyectos de cambio climático, sostenibilidad, por más de 13 años. Cuenta con especial experiencia en el diseño e implementación de huellas de carbono, programas ambientales, economía circular y facilitación de procesos de sostenibilidad. Es importante recalcar que Javier es socio y gerente de negocios sostenibles de la consultora Libélula. Así que muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo y te doy el pase para que puedas comenzar con la presentación. Perfecto, muchas gracias Carla, muchas gracias
Daniel, por tus palabras y yo quiero empezar agradeciendo a todo este maravilloso equipo de PromPerú, Eduardo y todo el equipo que ha hecho esto posible. De verdad que es un placer aquí, para nosotros desde Libélula compartir con ustedes nuestros aprendizajes en estos casi 15 años en la gestión climática a nivel de la política pública, pero también a nivel de las empresas. Entonces voy a hacer una presentación. Los invito a que si tienen alguna duda en cualquier momento, les voy a pedir que la pongan en el chat, porque si no la ponen en el chat, luego la van a perder. Entonces, mi primera pregunta es si todos pueden ver mi presentación. Sí, correcto, Javier, se puede ver. Se puede ver. Perfecto, perfecto. Entonces, unas indicaciones súper elementales. Si tienen alguna pregunta, la hacen en el chat, por favor. Carla, te pido que me des la pauta y yo la voy respondiendo en el camino. Voy a tener una presentación de 25 minutos. Luego voy a tener 25 minutos más de un par de entrevistas a unos panelistas increíbles que van a contar la historia desde la esencia, desde cómo lo han hecho. Y luego tenemos unos 20 minutos para preguntas adicionales. Entonces, hay algunos mensajes que quiero dejar súper claros, ¿no? El primero es, la ciencia es clara con respecto al cambio climático. La ciencia tiene mucha claridad de que el mundo, antes del 2050, tiene que ser un mundo cero emisiones netas. Ojo, no significa cero emisiones netas. Es decir, si generamos emisiones por algún lugar, tenemos que compensar, ¿no? No vamos a migrar de la computadora a la máquina de escribir. Vamos a seguir consumiendo energía, pero probablemente tenemos que tener muchas actividades de regeneración. Por ejemplo, de bosques para capturar ese carbono, ¿no? Cuando los árboles crecen, capturan carbono a través de este mágico mecanismo de la fotosíntesis, ¿no? Y para que tengan una idea, en el no tenemos que esperar al 2050 para hacer cero emisiones, sino tenemos que tener un camino o una trayectoria donde vamos reduciendo progresivamente, ¿no? En el 2030, y miren que el 2030 es muy cerca, son solamente 9 años, tenemos que reducir 50% de las emisiones que teníamos en el 2017, ¿no? Todo esto es porque tenemos que evitar que la temperatura del planeta aumente más que 1.5 grados centígrados con respecto a la etapa preindustrial. Ese es el número que quiero que tengan en la mente. La temperatura no puede aumentar más que 1.5. No podemos, el planeta, para ponerlo de una forma más sencilla, no puede tener más que 1.5 grados de fiebre. ¿De acuerdo? Nosotros, nuestro cuerpo puede soportar 40, 41, 42 grados centígrados. Podemos subir 3 o 4, o hasta 5 grados centígrados, ¿no? Pero la temperatura del planeta, el sistema climático planetario es tan complejo que si superamos la barrera del 1.5, llegamos a esto que en inglés se dice el tipping point, ¿no? El punto de no retorno, ¿no? Y creo que es importante tener ese número en la mente, ¿no? La ciencia es súper clara. La ciencia es tan clara que la política internacional está definida. Y eso es bien extraño, ¿no? Imagínense, todos los países del mundo, hace unos años, en el marco del Acuerdo de París, llegaron a un consenso, ¿no? Les cuento, en las negociaciones de cambio climático, en estas reuniones, que se acuerdan que hubo una en Perú, las decisiones que se toman ahí no son por mayoría, son por consenso. ¿Qué quiere decir esto? Si es que un país no está de acuerdo, no hay decisión, ¿no? Entonces, en la COP en París, y yo tuve la suerte de estar ahí como parte del equipo del Perú, todos los países de acuerdo, todos los países del mundo, imagínense, con diferentes idiomas, con diferentes religiones, con diferentes regímenes políticos, ¿no? Todos los países del mundo se pusieron de acuerdo en que el mundo tenía que llegar, digamos, a una trayectoria baja en emisiones de carbono y resiliente con el clima. Para muchos, y para mí también, el Acuerdo de París es el acuerdo más relevante del mundo luego del Tratado de los Derechos Humanos, así de importante. Y un poco el mecanismo del Acuerdo de París, ¿no? Porque a veces vemos como el Acuerdo de París como muy lejano para nosotros, pero el mecanismo como opera el Acuerdo de París es que cada país tenía que hacer un compromiso. Entonces, si el mundo tenía que reducir emisiones y evitar este 1.5, dijeron ya, que cada país ponga algo, ¿no? El Perú levantó la mano, el Perú fue uno de los países protagonistas, porque las negociaciones de cambio climático antes de la COP en París habían sido en la COP en Lima, ¿no? Perú tenía todavía la presidencia, cuando fuimos a París, Perú llevó la presidencia de la COP y le entregó la posta a Francia. Entonces, el mecanismo en el Acuerdo de París es, cada país tiene que hacer su contribución. Perú levantó la mano y dijo,
yo me comprometo con reducir 30% de mis emisiones. Colombia dijo 30 y cada país, ¿no?, fue armando su contribución, lo que se llaman las contribuciones determinadas a nivel nacional, o como las llaman en inglés, las NDCs. En otros países de América Latina las traducen como las CDNs, y mucho del lenguaje de la negociación de cambio climático está en inglés, que de hecho es una limitación para comprender esto, pero digamos, hay traducciones y hay muchos documentos en español. Los invito a leer, y aquí les voy a dar un tip, les invito a leer Conexión COP, pueden ponerlo en su buscador, Conexión COP, una plataforma de bien enfocada en periodistas de cambio climático, donde la información está muy simple. Entonces, los que se quieren involucrar con esto, los invito a leer Conexión COP. Entonces, cada país tiene una contribución, y esa fue una súper buena noticia. Los países del mundo habían dicho, tenemos que reducir emisiones, y no solamente eso, sino cada país va a poner una contribución. ¿Ya? Y eso fue increíble, eso fue celebrado. Yo, que estuve en la COP en París, pues nos paramos, aplaudimos, gritamos, fue muy emocionante. La gente estaba llorando de la emoción de haber encontrado ese acuerdo, ¿no? Y esa es una buena noticia. La mala noticia era que cuando hicimos la matemática, dijimos ya, si cada país, si Perú pone 30% y cada país pone esta contribución, ¿a dónde nos lleva, no? Y la matemática nos dice es que si cada país hace lo que dice que va a hacer, o sea, si cada país ejecuta, ¿no?, su compromiso, no llegamos. Todavía estamos en un escenario de 3.3, 3.4 grados centígrados. Y recuerden, el número mágico, el punto de no retorno es 1.5. Entonces, si hacemos lo que hemos dicho, no llegamos. Tenemos que elevar el nivel de ambición. Entonces, la Secretaría de las Naciones Unidas hizo un llamado y dijo, está buenísimo que todavía se hayan comprometido con esto, pero no llegamos. Tenemos que elevar el nivel de ambición, y eso es algo que ocurrió, ¿no? Luego de ese llamado, en la Asamblea de las Naciones Unidas el año pasado, China, que es uno de los emisores más grandes del mundo, casi el 30 o el 25% de la huella del planeta es China, China dijo, nosotros vamos a ir a un rumbo carbono neutral, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, porque mucha gente me dice, oye, Javier, pero China es el culpable, hay que decirles que ellos reduzcan. Pero claro, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos nuestros celulares, o nuestros dispositivos tecnológicos, o nuestra ropa, muchas de las cosas las fabrican en China. Entonces, efectivamente, China genera muchas emisiones, pero de alguna forma nosotros, cada uno de ustedes que está ahí, veo casi 40 personas conectadas, compramos a China. Entonces, estamos obligando a China a generar emisiones. Pero el mensaje aquí, fuerza, es que a pesar de que las negociaciones de cambio climático hayan llegado a un puerto, y cada país había puesto una contribución, con este llamado de es insuficiente, los países dijeron, vamos por más, ¿no? Japón dijo, nosotros vamos a ir a una huella carbono neutral, no para el 2060, para el 2050, ¿no? Perú dijo, nosotros pusimos 30%, pero no, eso es muy poco, vamos al 40%. Colombia había dicho 30%, dijo, ahora vamos al 51%, ¿no? Una de las administraciones más controversiales, digamos, en el marco del Acuerdo de París fue la de los Estados Unidos, ¿no? Y ya saben todo lo que pasó con Trump, que dijo que se iba a salir del Acuerdo de París. Con esta nueva administración, John Biden hace pocos días dijo, nosotros habíamos hecho un compromiso, pero vamos a elevar el nivel de ambición. Vamos a reducir al 52%, ¿no? Al 2030, recuerden. Al 2050 tenemos que estar neutrales, ¿no? Y John Biden ha dicho que su administración va en este summit de líderes en clima, dijo, vamos a reducir al 52%. Entonces, creo que hay más allá de qué es lo que pensamos en términos de regiones, o de regímenes políticos, de regímenes económicos, estamos con mucha claridad de que el impacto climático va a ser muy duro, ¿no? Y esto, como me dicen algunos empresarios, porque yo tengo la suerte de trabajar con muchos empresarios, con bancos muy grandes, con empresas de seguros, con empresas mineras, me dicen, ya Javier, entendemos todo esto, pero para nosotros, del sector privado, ¿qué hay para nosotros? Les digo, perfecto, es una pregunta increíble que voy a responder ahora. Hay muchas cosas, ¿no? Dado que el mundo tiene que rumbarse a una economía baja en carbono, hay muchas cosas que están pasando para el sector privado, y lo voy a explicar solamente en dos diapositivas, ¿no? La primera es que algunos fondos de inversión, como BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, han dicho que tenemos que asegurarnos que las empresas en las que invertimos incluyen cambio climático en su estrategia de negocios, ¿no? No es que BlackRock ame los árboles, ni que quiera hacer esto necesariamente, sino ellos se han dado cuenta, oye, si una empresa no incluye criterios de cambio climático, es más riesgosa, ¿no? Si yo invierto fondos, entonces estoy invirtiendo fondos de más riesgo, ¿no? Porque las empresas que no incluyen cambio climático, pues se van a ver
más golpeadas por algo que no saben. Imagínense si alguien hubiera dicho en el pasado, hay que tratar de mitigar el riesgo de una potencial pandemia, ¿no? ¿Cómo hacemos que los restaurantes empiecen a evolucionar para hacer más delivery? ¿O cómo hacemos que las empresas, no sé, consultoras como Libélula, por ejemplo, hagan más trabajo remoto? Si alguien hubiera, como se hubiera aproximado a lo que hubiera pasado con una potencial pandemia, estarían mucho, mucho mejores parados. Me imagino que todos ustedes que están aquí escuchándome ahorita, si hubieran sabido que hubiera habido una pandemia, ¿no? Antes de ella, se hubieran preparado mucho mejor, todos, ¿no? Creo que el cambio climático tiene muchas evidencias de que algo va a ocurrir, y por eso BlackRock dice, incluye el cambio climático en su estrategia de negocios. Muchas tendencias de inversión, inversionistas, incluso familiares que han dicho esto, tiene que incluirse, hay muchos riesgos del negocio, y ahora lo voy a comentar más con una diapositiva que tengo del World Economic Forum. Creo que el mercado mismo está cambiando, la retención de talento, los compradores, ¿no? ¿No? Yo no sé si ustedes, estoy seguro que ustedes han cambiado sus hábitos de compra por la pandemia, estoy seguro que están comiendo más sano y están pensando en cómo apoyar empresas y emprendimientos. Hay algunas redes como Green Economy Coalition o economiaverde.pe, también los invito a ver economiaverde.pe, los invito a ver Genes, hay cosas que están pasando en Perú, no en Europa, no en Estados Unidos. Entonces, hay un grupo de empresas que están poniendo cambio climático y sostenibilidad en el core del negocio, y son las que se van a disparar. Entonces, los invito a aproximarse un poquito. Y también hay nuevas regulaciones. Este mapa que pongo aquí es un mapa de un reporte que hace el Banco Mundial, que yo sigo constantemente, de todos los países en los cuales hay impuestos al carbono, ¿no? O hay esquemas de cap and trade, hay esquemas de topes de emisiones, ¿no? En Perú no hay todavía, pero hay países donde les dicen, por cada tonelada que generes, pues te voy a cobrar un impuesto, así como un impuesto selectivo al consumo, no un impuesto al tabaco o al alcohol, pues hay impuestos al carbono. Por otro lado, hay países donde dicen, ya, tú eres una empresa cementera, ya, tú máximo puedes emitir 100 toneladas. Si emites 110, tienes que comprar 10 en un mercado de carbono, en una especie de emission trade system, o un sistema de comercio doméstico. Perú otra vez no tiene eso, pero países como Chile, Brasil, en Estados Unidos hay varios, hay incluso esquemas subnacionales como la bolsa de carbono de Tokio o la bolsa de carbono de California. Entonces creo que es importante que se aproximen. Conforme a los riesgos del negocio, aquí no pretendo que lean todo, pero quiero que vean este reporte del World Economic Forum, donde ha evaluado desde el 2008 hasta el 2021 cómo han ido cambiando los riesgos más importantes para los negocios. Y mientras más se van a la derecha, se dan cuenta que hay más bolitas verdes, más cuadraditos verdes, ¿no? Esos verdes son los riesgos medioambientales, ¿no? Son los desastres naturales, el fracaso de la acción climática, ¿no? Los climas extremos, ¿no? La pérdida de biodiversidad. Entonces, hay una evidencia de que conforme vamos avanzando, cada vez más importante, ¿no? En el 2020 fue el primer año que los 5 riesgos más importantes para nosotros en el 2021, un riesgo climático salió. ¿Por qué? Porque entró uno nuevo, enfermedades infectocontagiosas, ese rojito que ven ahí, ¿no? Que es un tema totalmente coyuntural, pero así como llegó el COVID, se va a ir, ¿no? Es el tema climático, y siempre me preguntan, ¿cómo relacionas lo climático con el COVID? Yo pienso que el COVID va a venir, va a tener un pico alto, y después se va a ir, como muchas de las enfermedades, ¿no? La vacunación tiene bastantes evidencias de que funciona. El problema con los riesgos climáticos es que tienen mucha inercia, son problemas que se han generado por 30 o 40 años, es como tratar de parar un camión que tiene mucha inercia. Entonces consideren eso en relación a los riesgos climáticos con los riesgos del COVID. Ya me quedan 5 minutos, voy a avanzar un poquito más, y les voy a contar sobre esto que yo llamo la única ruta, ¿no? La ruta de la carboneutralidad. No veo ninguna otra opción, ¿no? Y si quieren llevarse un mantra, yo les quisiera dar este mantra de tarde o temprano, todos vamos a ser carbono neutrales. Las empresas, los países, las ONGs, los gobiernos subnacionales, o sea, no va a haber nadie que no sea carbono neutral, porque si no, no vamos a poder aguantar este sistema climático. La atmósfera ya no aguanta más gases de efecto invernadero, ¿no? Y para llegar a la carbono neutralidad hay un proceso que tiene básicamente 3 pasos, y ayer estaba en una reunión con el MINAM y con un grupo de expertos, haciendo una presentación similar, y les decía, 3 pasos, ¿no? Mides, gestionas y convences. Lo primero,
La medición. ¿Por qué medimos? Es la pregunta importante, ¿no? Y creo que esto ya es un poco, para los que están más familiarizados con los indicadores, puede ser un poco trillado, pero lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces, si no medimos, no tenemos idea cómo mejorar. Si vamos al gimnasio y no nos pesamos, nunca vamos a tener idea de cómo mejorar nuestra salud. Entonces, este ejemplo del combustible, digamos, del carro es, si no tenemos la cantidad de combustible, no sabemos cuándo echar gasolina, o cuándo estamos en riesgo, o cuándo parar si nos vamos al sur, ¿no? Entonces, creo que la medición es fundamental. Para medir la huella de carbono, hay un protocolo, hay un estándar internacional, ¿no? Que es la ISO 14064. Nosotros hicimos un trabajo como bien importante con Indecopi, con INACAL, ¿no? Nosotros desde Libélula tuvimos la presidencia del Comité de Gases de Efecto Invernadero y trajimos la norma ISO, que era una norma internacional, para que sea una NTP, una norma técnica peruana, para que cuando las empresas midan la huella de carbono, usen esa norma. No es obligatorio medir la huella en Perú, ni es obligatorio usar la norma, pero la recomendación es usar la norma técnica peruana. Fue un trabajo en alianza con el MINAM y con varias organizaciones, y creo que, y ustedes pueden ir hoy día a INACAL y comprar la norma técnica, ¿no? Me cuesta 30, 40 soles, y usarlo, ¿no? Y hay otros protocolos, hay muchas cosas en internet también disponibles, pero básicamente el protocolo te dice que midas tu huella de carbono en tres grupos, ¿no? Alcance 1, 2, 3, así es, el 1, 2, 3, ¿no? Siempre empiezo explicando el 2 primero. El 2 son los kilovatios que usas, ¿no? Toda la energía que tú generas, pues tiene una emisión en base al mix energético. El alcance 1 tiene que ver con las emisiones que tú generas directamente. Tú tienes un grupo electrógeno, o tú tienes un auto asignado a la compañía, y las otras emisiones indirectas son las emisiones como de tus proveedores, ¿no? Para hacerlo más sencillo, que tengo un gráfico o un esquema donde digo qué se incluye el alcance 1, no lo voy a leer, el alcance 2 y el alcance 3, y el protocolo te dice que el alcance 1 y 2 son obligatorios. Tienes que medirlo. Si mides tu huella de carbono con la ISO 14064 y con el sistema Huella de Carbono Perú, que es una plataforma del Ministerio del Ambiente, que fue lanzado hace un par de años, que ya ha tenido mucho éxito, también los invito a aproximarse a esa plataforma, 1 y 2 es obligatorio. El alcance 3 es la huella de carbono de tus proveedores, el consumo de tu papel, etc. Y para poner un ejemplo, si ustedes en su empresa hacen un viaje de trabajo, Lima, Cusco, Lima, esa huella de carbono que se genera es alcance 1 de la empresa de aviación. ¿Por qué? Porque la empresa de aviación compra el combustible, el piloto probablemente esté en su planilla, ellos son dueños del avión o operan el avión, ellos definen la tecnología, ¿no? Ellos son como los dueños de la emisión. Y ustedes, como le compraron a la empresa de aviación, cual sea, el pasaje, ustedes de alguna forma al comprarlo, obligaron a la empresa a volar. No es que la empresa se va a Lima, Cusco, a Lima porque quiere, sino porque ustedes le pagan. Entonces, esa para la empresa, para ustedes, es alcance 3, pero para la empresa que opera el avión es alcance 1. Entonces, cada vez que ustedes tienen un alcance 3, es alcance 1 de alguien más. El protocolo te dice que puedes medir alcance 1, 2 y 3, pero 1 y 2 son obligatorios. ¿De acuerdo? Luego de medir tu huella de carbono, donde ya has ido, digamos, al gimnasio y estás pesado, tienes que pensar, bueno, ¿ahora qué hago para gestionar? ¿Ahora qué hago para reducir mis emisiones, ¿no? ¿Cómo es la dieta? ¿O mi régimen de ejercicios? ¿O el nutricionista? ¿Qué sé yo? Todo lo que tienes que hacer para reducir tu peso, tienes que hacerlo para reducir tus emisiones. Lo interesante aquí para las empresas es que cuando reducen emisiones, generan ahorros, ¿no? Generan ahorros porque la huella de carbono tiene que ver con energía, que pagas. Tiene que ver con papel, que compras. Tiene que ver con agua, que compras. Tiene que ver con gas, que compras. Entonces, cuando tú tienes una visión de tu huella y la reduces, tú generas ahorros, ¿no? Y pueden ser ahorros operativos muy grandes, con un banco con el que trabajamos hace unos años. Me acuerdo que el VP de operaciones me decía, oye Javier, esto de la huella de carbono me parece muy hippie. Me parece que yo soy un banco, ¿no? Y una de las medidas que se identificó es que si apagábamos los carteles luminosos de las noches, ¿no? En vez de el rango digamos, en vez de que estén prendidos de 9 de la noche a 5 de la mañana, estén de 10 de la noche a 5 de la mañana, una hora menos, no había que hacer nada más que cambiar el procedimiento, se ahorraban como $80,000. Solamente, claro, multiplicado por la cantidad de carteles, por la cantidad de agencias que tenían,
por la cantidad de luces por cuartel, por la cantidad de kilovatios, por la cantidad de soles por kilovatio. Entonces, él me decía, oye, Javier, yo pensaba que esto era muy hippie, la huella de carbono, pero ahora me he dado cuenta que en realidad no es un tema de ahorros. Por supuesto, le digo, te aproximas a través de la huella de carbono, pero finalmente la empresa tiene ahorros concretos en energía, en papel, en agua, ¿no? Además de todo lo que representa en términos del mercado, cómo los usuarios están cada vez más interesados en estos temas, ¿no? Entonces, mides tu huella y luego la gestionas, está perfecto. Finalmente tú puedes compensar tu huella de carbono, porque si el mundo tiene que llegar a la carbono neutralidad, por más que yo reduzca mi huella y sea más eficiente, siempre voy a tener algo de huella. Todas nuestras actividades tienen huella. Cuando comemos, imagínense esos frijoles que nos comemos, vinieron de alguien los embolsó, o alguien los transportó, alguien los cosechó, alguien puso el fertilizante, ¿no? Entonces, cada vez que vemos un post-it, o un lapicero, o un tomatodo, todo tiene una huella histórica. Entonces, hay que compensar la huella si queremos llegar a la carbono neutralidad, ¿no? Y hay unos esquemas, y podría ser un webinar de 2 horas de mercados de carbono, de hecho, pero lo voy a mencionar muy rápidamente. Hay esquemas donde las empresas pueden transar carbono, pueden comprar carbono para ir a carbono neutralidad, que es lo que tenemos. Yo tuve la suerte de estar involucrado hace como 10 años en una de las primeras compras de carbono que lo hizo la empresa Pacífico Seguro. Fue una de las primeras empresas carbono neutrales del Perú, y fuimos con la alta gerencia de Pacífico a Tambopata a hacer el due diligence con una ONG que se llama IDER. Pueden buscar también de IDER, una ONG muy importante en Perú. Yo los valoro mucho, y creo que en Perú hay muchos actores, desde empresas que han comprado crédito hasta ONGs y gente que se va capacitando. Ustedes mismos ahorita, en este momento, están como recibiendo una información que de repente para muchos les parece nueva, pero yo creo que tarde o temprano todos vamos a ser carbono neutrales, así que prepárense un poquito para esto. Tengo una última diapositiva antes de empezar al panel, y te voy a pasar, Carla, ahora después de esto la posta, para que presentes al panel fabuloso que tenemos. Y creo que si pudiera resumir todo en una diapositiva, esa sería. Creo que hay un proceso en la ruta a la carbono neutralidad donde lo primero que tienen que hacer es decidirse, ¿no? Yo quiero ir a esto, ¿ya? Y decidirse significa, voy a investigar más, voy a buscar presupuesto para hacerlo, voy a capacitarme yo para hacerlo yo mismo, qué sé yo, indagar. Voy a ver si de repente algún estudiante de ingeniería ambiental me puede ayudar como un consultor, o una empresa como Libélula. O sea, tienen que ver qué opciones hay, ¿no? En base al recurso que tengan y al tiempo, tienen que decidir y comprometerse, ¿no? Yo me comprometo a ser una empresa carbono neutral, por todos los beneficios que les mencioné. Después tienen que medir su huella, su línea base, importantísimo. Si no, están como corriendo como gallinas sin cabeza, como dice mi abuela, corriendo nomás. Tienen que medir para tener su línea base. Luego de medir su línea base, tienen que diseñar su plan de acción, ¿no? Su plan de acción es, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué implica? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuándo le hago? Un plan de trabajo. Así como un plan de trabajo para ventas, un plan de trabajo para operaciones, un plan de trabajo para el rumbo a la carbono neutralidad. Luego tienen que implementar su plan, ¿no? Tengo que reducir las emisiones. Tengo que implementar las medidas para imprimir a doble cara, o decidir que mi empresa es paperless, menos papel, o paper free, cero papel, ¿no? O cambiar las nominales o lo que sea. Y finalmente, lo que no puedan reducirlo, tienen que compensar. Entonces, hasta aquí llego, te paso, Carla, la posta para presentar este espacio de la ruta de la carbono neutralidad en base a experiencias y aprendizajes. Muchas gracias, Javier, por el pase. Comentarles un poco, la siguiente dinámica es presentarles justamente a todos los participantes dos casos de éxito. Tenemos a la empresa textil de Valle y tenemos a Global Beauty Corporation, que en este caso pertenecen a nuestro portafolio de proyectos de la dirección y de PromPerú. Es por eso justamente que los hemos invitado para que nos comenten un poquito más cómo es que lo han implementado y saber de repente sus sugerencias, comentarios, ¿no? Quiero presentar a Roxana Castillo, ella es gerente general de GB Corp, y también a Giacomo Solesi, quien es líder de sostenibilidad e innovación de textil del Valle. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto, Carla. Muchas gracias, Giacomo. Hola, muy buenos días con todos. ¿Qué tal, Roxana? Excelente, gracias, Carla, por la presentación. Gracias, Roxana y Giacomo. Yo creo que muchas de las personas que están aquí en este evento, algunos ya conocen algo de la carbono neutralidad, pero la mejor forma de contar la historia es desde
desde los ojos de los protagonistas, y ustedes realmente son los protagonistas. Entonces, quiero hacer un par de preguntas, y voy a empezar contigo, Roxana. ¿Por qué se involucraron ustedes con la carbono neutralidad? ¿Qué los llamó? Bueno, primero muchas gracias por habernos invitado a este webinar y poder contribuir desde nuestro lado como PYME, nuestra experiencia. Bueno, nosotros empezamos porque deseamos ser una empresa sostenible y conocer qué estábamos generando y huella de carbono puede generar nuestros impactos. Entonces, la medición era algo nuevo para nosotros porque no contamos con un área o un equipo especializado. Logramos tener el acompañamiento de una consultora que es Equamed y ella nos guió en todo el proceso. Nosotros estamos conscientes que la medición es el primer paso. Y aunque nos hubiera gustado lograr la carbono neutralidad en un tiempo menor, lamentablemente las circunstancias de la pandemia nos han obligado a plantearnos dicho objetivo en un plazo máximo del 2030. Javier, tu audio está apagado. Perdón. Te hago la misma pregunta, Giacomo. ¿Por qué ustedes se involucraron con la carbono neutralidad? Claro, es una historia, voy a contar un poco una narrativa, una historia. Nosotros partimos de una misión, queríamos ser la empresa textil más sostenible del mundo. Eso fue, así fue como vino Juanjo, el gerente general, a la empresa, con esa idea, ¿no? Y luego hemos convertido esto en un propósito, que es inspirar la transformación para vestir al mundo con sostenibilidad. Ese es el propósito que planteamos. Nosotros queremos inspirar este proceso de transformación y entendimos que era importante desarrollar un propósito ambicioso, crear una narrativa, una historia que podamos contarle a nuestros 2.800 colaboradores en la empresa, para luego también inspirar esto no solamente dentro de la empresa, sino también hacia la industria y por qué no otras industrias, como bien lo comentaste en tu presentación anterior, ¿no? Definido esto, decidimos hacer una introspección. Entendimos lo contaminante que es nuestra industria. Somos la industria textil más, somos la segunda industria más contaminante del mercado, y lo injusta que es también con sus colaboradores, ¿no? Porque la sostenibilidad tiene un componente también social bien importante que recalcar. Entonces, aquí algo muy importante fue identificar qué lineamientos teníamos que seguir para cumplir con nuestro propósito, ese de inspirar y vestir al mundo con sostenibilidad. Y investigamos potenciales clientes, también fábricas, y elegimos algunas certificaciones. Aquí es importante seguir los lineamientos de certificaciones, entre ellas la certificación B. Y esta certificación B nos lleva a un punto importante, que son las emisiones de carbono, ¿no? Ellos tenían un punto importante que te da un score representativo en la certificación B, que era la gestión de la emisión de carbono, que con ayuda de expertos aprendimos a medir y gestionar bastante bien. Pero una vez que ya habíamos entendido eso, nos empezamos a alinear un poco más con nuestros clientes y otros potenciales clientes y a explorar la carbono neutralidad y entender el valor que tiene para el planeta. Un ejemplo claro de una empresa de la que nos enamoramos fue Patagonia, por ejemplo, que hoy en día ya es carbono neutral por compensación y que planea ser carbono neutral por operación ahora en el 2028, si no me equivoco. Y nosotros así regresamos a nuestro propósito y validamos que teníamos que involucrarnos en esto justamente para inspirar lo que era la carbono neutralidad. Y no solamente por el lado de las empresas, ¿no? También tenemos a los usuarios. Aprendimos que los usuarios, tanto los centennials como los millennials, en el 2025 van a representar el 50% de la clase consumidora. Esto lo saqué de algunos reportes de McKinsey. Y entendimos que era muy importante empezar a girar el timón hacia herramientas más asociadas a la sostenibilidad, como es la carbono neutralidad. Y en TDB aprendimos muchísimo a no divorciar el negocio de la sostenibilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Es un matrimonio a largo plazo, y creo que esta ley de atracción nos llevó a lo que es hoy día Textil del Valle, ser carbono neutral por compensación por ahora, y creo que van a venir más acciones en pro de la sostenibilidad gracias a seguir esta línea de propósito, ¿no? Perfecto, Giacomo, gracias. Y una pregunta para las casi 50 personas que nos siguen. Desde Textil del Valle, ¿qué beneficios concretos han obtenido de este proceso de la gestión del carbono y la carbono neutralidad? Y no solamente qué beneficios, sino cómo lo han medido. ¿Han aumentado las ventas, no? Ya, hay varias cosas, ¿no? Primero que nada, siguiendo en línea con lo que te había mencionado, el tema del engagement hacia el propósito ha sido algo que ha crecido muy fuerte y la carbono neutralidad ha sido clave en esto, tanto dentro como hacia afuera.
porque nos ha servido como una herramienta de comunicación de la sostenibilidad y nos ha servido también para seguir un lineamiento de crecimiento en el desarrollo de la sostenibilidad. Por ejemplo, hacia la interna contamos y explicamos qué es la carbono neutralidad, nos enfocamos en educar a la gente sobre esto y eso es un factor determinante también para seguir cumpliendo con nuestro propósito. Y hacia afuera, lo interesante también es que hemos podido conversar y entender el trabajo de otras ONGs o empresas alrededor de educación, reforestación, reciclaje, inclusive producción también textil, que se han ido sumando a proyectos que hoy en día ya estamos en proceso de implementación y que nos hacen muy contentos por ese lado. Otro punto también ha sido justamente este tema que mencionabas de una vez haber identificado esa huella de carbono que teníamos y haber compensado. También estamos trabajando ahora en cómo hacer para no solamente compensar con bonos de carbono, sino a cortar ese factor de generación de carbono, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, ¿no? Hoy ya tenemos un campo de 1.280 paneles solares que abastecen el 12% de nuestra planta, aproximadamente, ¿no? El de la energía de nuestra planta. Entonces, ya estamos cerrando un poco esa brecha de compensación con también actividad operativa que suma eso. Otro punto, el tema comercial, lo que mencionas, si nos ha traído ingresos, claro que sí. Tenemos nuevos clientes que se han sumado a nuestra cartera de clientes y ya estamos a tope con la fábrica hoy día trabajando y recibiendo inclusive nuevos leads cada vez más. Tenemos un bonito problema que es que hoy en día tenemos bastantes potenciales leads y generaciones de ingreso que tenemos que empezar a capitalizar. Y eso me lleva a un cuarto punto también, que es este acceso a fondos de inversión para proyectos enfocados en sostenibilidad, que ahora estamos trabajando también con PromPerú, que la verdad es que el tener esta herramienta como el carbono neutralidad, entre otras que también se asocian a la sostenibilidad, han sido determinantes para que muchos fondos de inversión, empresas que buscan capital, generar deuda para otras para empresas como la nuestra, se han manifestado y han dicho, oye, ¿cómo hacemos para trabajar con ustedes? No es que nosotros hemos ido a decirles, necesitamos plata, sino, oye, les damos plata. Eso es algo bastante interesante, la verdad. Creo que ya como algo que me resuena mucho es que cuando las empresas se meten al tema de la carbono neutralidad, como que se encuentran en una, que hay una comunidad enorme de fondos, de clientes, de organizaciones que hacen un montón de cosas. Súper buena tu respuesta. Sí. Roxana, ustedes, desde tu empresa, ¿qué beneficios concretos han tenido? ¿Qué le dirías a la audiencia para que vean que ese tema es interesante? ¿Y cómo lo han medido concretamente? Bueno, te cuento. Nosotros hemos logrado primero visualizar que ya estábamos teniendo acciones para controlar el impacto de la huella de carbono en nuestras operaciones, por ejemplo, con el uso de materiales reciclados dentro del proceso de almacén y despachos. Además, decidimos cambiar el combustible de nuestros vehículos por uno más amigable. También nos planteamos este año reducir las distancias que recorren nuestros productos. Y hemos logrado disminuir nuestra huella. Hemos logrado optimizar nuestras rutas y reducirlas en un 50%, generando un alto impacto sobre nuestra huella. Por otro lado, ser una empresa de productos de belleza, vimos que no solo teníamos que enfocarnos en la búsqueda de ingredientes naturales o orgánicos, sino también que fueran biodegradables. Entonces, ha sido importante para nosotros el hecho de poder tener la figura más amplia de cuál era el impacto que estábamos generando para poder tomar decisiones que vayan acorde a ellos y, por lo tanto, ser una empresa sostenible, ¿no? Desde el punto de PYME, el reto es mucho mayor, somos un equipo muy reducido. Sin embargo, el equipo se comprometió mucho y entendió que haciendo acciones mínimas podíamos generar un gran impacto y disminuir nuestra huella de carbono. Y hacia ahí estamos caminando. Perfecto, entonces también me das pie, Roxana, a comentar de lo importante que es como mirarte desde otro lado, ¿no? Tú, las empresas se rigen a veces solamente por el profit o por algunos indicadores muy limitados. Yo cuando voy en carro digo, ¿cuál es el indicador? A veces uno dice la velocidad o la temperatura del motor o el aceite. Justamente los carros tienen en los tableros tantas cosas, porque todas esas cosas son importantes. No, los países no solo tienen que medir el PBI, tienen que medir también el índice Gini, el índice de inequidad, el índice de la felicidad, el PBI verde, la huella de carbono. Entonces creo que aproximarse a una forma de medir tu desempeño, no solamente con el profit, sino con otra cosa importante. Y siempre digo, el profit es sumamente importante. O sea, el profit es, para nosotros de Libélula, que somos una empresa B, es importantísimo el profit. Pero el profit es como respirar. Sí, es importante, pero creo que está claro para todos que no hemos venido al mundo para respirar, ¿cierto? Necesitamos respirar, pero tenemos que hacer
cosas mucho, mucho más trascendentes. Y para tomar decisiones acordes, ¿no? Para tomar decisiones acordes, alineados. Uh-huh. Una pregunta, Romana, que también te lo voy a hacer a ti, Giacomo, y quiero que te respondan cortito en un minuto para poder responder un par de preguntas y ver si hay más. Es para ustedes, a nivel personal, este camino, ¿qué es lo que han aprendido? ¿Qué es lo que los ha tocado y han dicho? ¡Eureka! Algo, un shot de información así de, wow, no tenía idea que la huella de carbono me podía conducir a esto. Creo que ya como has adelantado algunas cosas, pero Roxana, me gustaría escucharte a ti primero. Sí, bueno, para nosotros, como te comentaba, medir la huella tuvo impacto en mí, bueno, y en todo el equipo, ¿no? Personalmente nosotros hemos replicado esto en casa y el equipo mismo vio, por ejemplo, que reemplazó el hecho de tomar carro o venir en carro por bicicletas o por venir a pie. Y en el tema de pandemia específicamente, para nosotros tuvo un gran impacto porque pasamos a homework, pero un 10% quedó dentro de la empresa. Y este 10% que quedó se priorizó que fuera gente que viviera muy cerca. Entonces tuvimos el impacto de evitar contagios. Gracias a Dios hasta ahora tenemos cero contagios en nuestra empresa. Por esta pequeña decisión de simplemente ver que las personas que puedan ir estén cerca y darles todas las facilidades para que puedan llegar en un medio que no sea contaminante. Y además en la huella, en el impacto de la huella de carbono, porque no generamos ahí emisiones, ¿no? Entonces son pequeños detalles y pequeñas decisiones que a nivel PYME uno puede tomar. Que lo mayor es que tú puedes agarrar y tener otra visión de tu negocio y ver que las decisiones de ser neutral al final están en ti. No está solamente en el mercado, no solo está en el profit, no solo está en el modelo de negocio, sino tú también puedes implementar un modelo de negocio mejor. Por otro lado, dentro de nuestra, digamos, dentro de nuestra industria, que es la belleza, El ser ese verdes, el tener ese generar menor huella, etcétera, todavía es una educación para nuestros clientes. Y cuando lo entienden, cuando nosotros les educamos y les contamos por qué hacemos esto y cuál es el impacto que genera, entonces fidelizamos mucho más a nuestros clientes. Son clientes no solo que consumen el producto porque les gusta, sino que consumen el producto porque saben que hay toda una intención detrás y que buscamos tener ingredientes naturales, ingredientes orgánicos, ingredientes que sean además biodegradables, que no contaminen. Tratamos de que todas las decisiones que tomamos a la hora de implantar nuestro modelo de negocio puedan ser sostenibles y generen el menor impacto dentro del planeta. Perfecto, gracias, Roxana. Ya como a nivel personal... Buenísimo, sí, yo la verdad es que lo más emocionante para mí fue aprender sobre las proyecciones. Uy, te cortaste cuando dijiste lo más emocionante es, y se cortó. Ya, lo más emocionante, como te decía, fue aprender sobre los proyectos que financiamos, ¿no? El proyecto principalmente, Niki Niti en Ucayali, que en Catacaibo significa crecimiento de los bosques. Ese proyecto lo desarrolla AIDER, justamente como mencionabas, AIDER es una organización que yo no conocía y fue bastante interesante relacionarnos con ella, con todo el equipo, y una organización que emite nuestros bonos de carbono y en alianza de la mano con Alianza Forestal. Y aquí algo muy importante es entender a qué va destinada esa compensación, ¿no? Creo que eso es lo que más me llevo de todo esto. O sea, hablamos de Niki Niti como un proyecto de 120.000 hectáreas protegidas, y un trabajo de recuperación de 520 hectáreas para justamente fines productivos, el empoderamiento de la mujer Shipibo, Canibo, Catacaibo, en Ucayali también, ambos grupos étnicos súper importantes para el desarrollo de la gestión forestal en esas zonas, y también como el mejoramiento de la calidad de vida de 350 familias indígenas encargadas de justamente la preservación de estos espacios, ¿no? Un dato importante y que quería compartir con ustedes es que yo no sabía en ese momento tampoco, pero el 20% de los bosques en el Perú se encuentran en tierras de poblaciones indígenas, ¿no? Y estas poblaciones están constantemente acechadas por la tala ilegal, por de repente plantaciones de coca y muchas otras cosas más. Hemos podido ver en las noticias cómo muchos representantes de etnias diversas han muerto de manera sospechosa, y ahí todavía hay investigaciones abiertas. Entonces, siento que es muy importante este granito de arena que cada uno pone con la compra de estos bonos de carbono, termina siendo muy valioso para estas comunidades.
y no tenemos que dejar de pasarlo por alto, ¿no? Y tenemos que, como empresas, cuando intervenimos e invertimos en esto, realzar y ser como voceros de este tipo de iniciativas, de proyectos, que en el futuro yo estoy seguro que van a ser autosostenibles, ¿no? Estas comunidades, la comunidad de Nikiniti, hoy en día ya tiene, por ejemplo, agroforestería, producción sostenible de madera, tiene también producción de cacao, artesanía, pueden buscarlos en Facebook, en Instagram, los van a encontrar, otras actividades que vienen haciendo, ¿no? Y que sabemos que en el futuro van a ser comunidades sostenibles por sí solas y van a seguir preservando sus propios territorios, que son hoy día los pulmones de gran parte del planeta y tenemos que verlos como tales, ¿no? Ese aprendizaje para mí fue lo más bonito que me llevó este proyecto. Perfecto, ya como gracias, de verdad que siento que en tu proceso de la carboneutralidad has hecho un ejercicio de empatía, ¿no? Yo, en el forestal, y viví un año y medio en una comunidad shipiba en el Ucayali, hace muchos años, trabajando en un proyecto de desarrollo, entonces tengo mucho arraigo con los shipibos, tengo mi nombre shipiba, mi mamá shipiba, y cuando hablo con mis amigos en Lima de los shipibos, la gente no sabe ni quiénes son. Yo tampoco tenía tanto conocimiento, ¿no? Y es un tema de que cuando te involucras, ahí es cuando se da todo y yo estoy comprometido, tengo que viajar y estar ahí, también como si tú has pasado un año, yo también tendré que esforzarme y aprender cada vez más, ¿no? Creo que es algo muy importante para el planeta. Sí, y ese ejercicio de empatía creo que es un ejercicio que necesitamos los peruanos, sobre todo en épocas de no solamente en épocas de elecciones, pero también de reconocernos como todos peruanos, todos diferentes, todos diversos. Nos quedan bien dos minutos para terminar. Voy a responder, hay una pregunta de Magali Rodríguez de PromPerú, y me menciona, ¿cuál es el valor agregado que le da a las empresas de turismo como agencias de viajes y hoteles ser carbono neutral? Yo creo que hay una tendencia súper marcada en el mercado, pero creo que las empresas de turismo tienen que responder esa pregunta ellos mismos. O sea, si yo trabajara en PromPerú hoy día, yo promovería que todos los hoteles del Perú pregunten, cada vez que una persona va a quedarse en el hotel, oye, ¿para ti es importante la carbono neutralidad? ¿Del 1 al 10? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Y por qué? Y que los hoteles mismos hagan un estudio de mercado, ¿no? Y de repente podemos ver que los hoteles 5 estrellas, el 80% consideran, y los hoteles de 1 estrella, tanto, y PromPerú podría generar data. En vez de preguntarle al experto qué tan importante es, yo le preguntaría a PromPerú, ¿qué tan importante es para ustedes que manejan el negocio esto? Entonces creo que tenemos que buscar maneras como mucho más creativas de levantar data. Magali, yo los invito, nos podemos tener juntar una reunión y podemos diseñar una encuesta, corta, 5 o 6 preguntas, un QR, todos los hoteles de Lima con un QR, para que cada vez que alguien se quede una noche, responda la pregunta y generar data. Para que cuando una empresa de turismo diga, ¿qué tan importante es? PromPerú les diga, miren, a la luz de los resultados, los clientes, los europeos valoran más, los gringos menos, los peruanos, ¿no? Y tener data que ustedes mismos puedan generar. Creo que ese es un valor súper, súper potente. Magali, qué bueno verte. No sé si hay una pregunta más. ¿Alguien que quiera preguntar? Eduardo, María, veo la mano levantada, nos quedan unos 3 minutos nomás. ¿Vamos? Solo cortísima. Importante para nosotros, y dentro de la dirección por la cual estamos promoviendo esto, es que la Dirección de Promoción de Inversiones ha identificado que los potenciales inversionistas que ven América Latina consideran la inversión de impacto súper importante. Es por eso que nuestra dirección está haciendo este esfuerzo de trabajar en conjunto para darles conocimiento de cómo pueden ser este diferencial algo importante para que un inversor decida en invertir en cualquiera de sus industrias y de paso visibilizar el comportamiento y el consumo responsable que hoy, con la pandemia, la mayoría no quiere salir. Entonces está buscando a quién comprar correctamente y cómo trabajar en conjunto, ¿no? Por último, y solo como un comentario final, también lo hacemos como un esfuerzo muy grande para cumplir las políticas del Perú al 2030, que es una política global y que no muchos conocen. Entonces, estos escenarios de difusión nos ayudan también enseñándole a las empresas que esto es un beneficio económico también para ellos, porque eso es lo que hemos entendido, que cuando mejoramos la rentabilidad de las empresas a través de la sostenibilidad, ellos pueden dar a conocer las ventajas, como lo está haciendo Textil del Valle y Ibicor, ¿no? Perfecto, antes de darle el pase a Carla, Mabel me pregunta cómo podemos ser carbono neutrales de casa. Entonces, lo primero es tienen que medir su huella. Ahí les voy a dejar un link en la calculadora en la página web de Libélula, tenemos un link para que ustedes mismos midan su huella en base a qué comen, cómo se transportan, etcétera. Así que, Mabel, te invito a medir tu huella de carbono para que tengas una idea ¿no? ¿Te acuerdan? Mides
gestionas compensas, primero mides tu diagnóstico, luego gestionas qué puedo hacer para reducir y finalmente compensas. Entonces, el tiempo está súper ajustado, soy súper agradecido por Perú, gracias, tienen un equipo maravilloso de gente, esto es solo posible gracias a Carla, Eduardo, gracias Roxana y Giacomo por el apoyo, sus experiencias son increíblemente valiosas. Giacomo, me gustaría juntarme luego contigo para conversar un poquito más de cómo nos podemos ayudar, contigo también Roxana. Gracias a todos y Carla, te doy la posta. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos los participantes, gracias a Giacomo, a Roxana, por poder participar justamente dentro de este panel interactivo. Esperamos, tanto desde el lado de PromPerú, esperamos que ustedes puedan justamente implementar esta huella de carbono, mejorar y potenciar sus proyectos para que sean mucho más atractivos, como mencionó Eduardo, frente a potenciales inversionistas. Estamos nosotros como Dirección de Promoción de Inversiones buscando los proyectos para poder ser justamente este canal de promoción en el exterior. Así que cualquier duda, consulta, por favor, podemos ponernos en contacto. Está Javier, está Eduardo, quien es especialista del sector de energías renovables. Estoy yo, que estoy a cargo del equipo para poder dirigirlos, hacerles algún tipo de sugerencia, recomendación, apoyo, el apoyo que necesiten. Veo que Javier y, bueno, Eduardo también han compartido sus correos en el chat box. Así que, nada, solo para cerrar, muchísimas gracias. Gracias, agradecerles a todos nuevamente y que tengan un excelente día. Genial, gracias a todos. Gracias, Giacomo y Roxana. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, Magali, qué bueno verte. Gracias.